Muy buenas TTs, Indasolitas, Omega y bienvenidos de mi canal. Hasta aquí en un Call of Duty World War 2. Y sí, como veis, ya hemos alcanzado en el Car 98K, sí. Madre mía, siempre he pensado que es 94, pero bueno, en fin, camuflaje de oro. Por fin lo tenemos. ¿Y qué nos falta? El camuflaje de diamante. Luego se requisito alcanzar el oro en los 4 snipers del juego. Así que vamos a por ello. Vamos a ver primero el sniper. ¿Cuáles tenemos en oro? El Lee, en fila ahí para enseñaros lo que veáis que este ya está puesto. Tenemos nivel oro con el... Madre mía, es que deslumbra, ¿eh? Este sí que mola aquí el camuflaje oro en el Enfield. Madre mía, cómo mola, tío. En fin, el caso, nos falta hacerlo en carabin, que en carabin de momento tenemos, bueno, tenemos una épica que nos ayudaría a ir también subiendo el nivel. Y aquí le ponemos ya los accesorios de calibración y balas blindadas, que son los que está usando y es el que uso normalmente en clase de sniper. Y después de carabin, madre mía, es que se me va a borrar, nos falta el de M1903, el cual pues no tengo de ningún tipo. Así que de momento pusimos con el carabina, a ver si de mientras conseguimos algún suministro que nos salga alguno de estas variantes que nos dé algún bonus, pues dices, mira, si aprovechamos. Y de momento, pues lo dicho, seguiremos con la carabin. Esta cama se ve bonita, ¿eh? Además, tenemos algún camuflaje, no tenemos ningún, o sea, carabin está por estrenar. Madre mía, claro, es que más un tiro basta con la carabin, cuando esta de un tiro va a ser chunguele matar, ¿no? Bueno, lo intentaremos, a ver, con bala blindada sería más factible, la verdad. Pero bueno, ahí está, el reto. Alcanzar nivel diamante, roba tu diamante en sniper aquí en Call of Duty World War 2. Así que, dicho esto, vamos a por ello. Bien, ya estamos aquí en baja confirmada en el USS Texas. Nos pillamos aquí la carabin, a ver cómo está. Espera, está oxidada. Espera, ¿está oxidado esto? Qué feo, tío, no me espera. ¡Eh! Calla, calla, que encima nos disparan. Ojete. Venga. Ay, me cachis, no ha sido una baja. Me cachis, tío, yo quería una baja. ¿Y esta mirilla, tío? Pues ni puñetera idea de haber ganado para allá, que creo que se ve bien por ahí. Joder, sí que se ve bien, sí que se ve bien. Ah, no, no. Se ha liado. Toma. Con un tiro basta, perfecto. Ha sido en la cabeza, entonces así que cuenta, ok. Aún hay fe en conseguirlo. O sea, intentar tirar un poco para adelante. Los tenemos aquí arriba, los tenemos ahí arriba. No, guau, se estaba esperando, Se estaba esperando y ese que va con el M1903, que es el que veo que más gente usa. No sé por qué usan ese y no el CAR, no sé. O sea, veo sobre todo ese y el CAR, pero no snipers intermedios. ¿Por qué? No lo sé. Gustos generales de la gente. ¿Asomará? ¿No asomará? No lo sé. Caray, ¿cómo está el patio? Nada, tocará rushear un poco más. Se vamos a hacer. No, ¿dónde está? No. Toma ya, carayo. Te la ganaste. A ver si quedamos alguien aquí a tiempo de. Ahí vas a pillar la chapa, vas a pillarla, lo sabes tú, lo sé yo. Bien. No. Que me han dado pa'l pelo. ¿Cómo andamos? Madre mía, 2-2. ¿En serio? Ah, no. 4-2. Ok. Bueno, he hecho un fin. Un poco el premio de consolación. A ver, tíaso para allá. Vamos a ver. Madre mía. No, poletas no me han venido, tío. No teníamos compañeros cubriendo atrás. Ahí la madre cordero, tío. Tira eso para allá. Corre. Ahí está, madre mía. Estoy con una garota, tío. No. Ahí estamos, ahí. Toma ya, posa con el matarreyes. Ale, carayo. Te la ganaste, chaval. A todo saco. No, esa bomba ahí pequeño es para mí. Bien, no ha sido para mí. It's something. Ok. Oh, buenísimo. ¿Eso no ha pasado alguien por ahí? No, están ahí. ¿No vienen? Así, sí que viene. Sí. Asómale. Pues no asomes, tío. ¡No! Toma ya, en toda la boca.
Con disparo basta, gracias por darme esa. No, no, la granada, tío, me comí la granada, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Ay, tendría que intentar apuntar más a cabeza con esta arma, porque si es al cuerpo, como que cuesta mucho más acertar. Mira, un tiraco se ha llevado, eso seguro. Vamos, recarga mientras caes y te rompe los tobillos. ¡Eh! Si te tiras mientras recargas, no te rompe los tobillos. Vaya, me lo han quitado, me lo han quitado, papu. Joder, tío, cómo aguanto el tete, ¿eh? Recarga, recarga, recarga. Me asomará por ahí, no me asomará una cabecita, una cabecita. Toma, ¿cómo? ¿Cómo se ha asomado? Se ha asomado, sí. No, esa bomba. Ok, no era para mí. Bien, mejor. Estás ahí, estás ahí, estás ahí, estás ahí, lo sabes. No, no, no. Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado. Nada para allá. Creo que pasan por ahí. Que no le veo, tío. ¿Por qué no le puedo ver? ¿Qué carajo pasaba ahí, tío? Mira, recargamos y rusheamos un poco, que si no aquí vamos a nos aburrir como ostras. Como ostras, aunque nos interesaría más. No entiendo dónde están, tío. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Damn! Mal momento para haberme asomado, tío. Mal momento. ¿No está ya el Camper Life ahí? Amigo, sí que está, sí que está, sí que está, sí que está. Toma, toda mocha. Venga, subimos de arma. ¿En serio hemos subido el nivel del arma? ¡No, no! ¡Oh! ¡Ah! ¿Le he dado? ¿Lol? ¿Le he dado? ¿En serio? ¿A quién coño le he dado? Que ha sido una baja esa sin querer de mía. Me dio una chapa ahí de gratis, de free. ¡Ay, espera! ¿Pero a quién cojones he matado, tío? Estoy matando a gente y no me entero. ¿Qué pasa? Vaya tela. No, tú son estas crisis que dices, mira, es... Viene de oferta, viene, viene de oferta en el super. De, te llevas la chapa. Si no me asoma, si no me asoma, yo. Ya sí que me asoma, sí que me asoma, sí que me asoma, sí que me asoma. Ni tenía pared, yo he pensado, ¿por qué no tienes a la derecha? Porque la pared de los cojones. Compañero, ¿me puedes llevar tú? ¿Tu paquete lo estás esperando tú? ¿Me lo dejas? Nada, Kimina, ¿me lo dejas? Hay que no llevar, que se lleva, se lleva el dueño, se lleva el dueño, se lleva el dueño. Sí, para que hay vistas, creo. Bien, pues tíralos, tíralos ya, hombre. Vamos a darles pal pelo. Venga, venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh, tiraco se ha llevado! ¡Madre mía! Se ha quedado todo loco. Es en plan, John Cena te fascina. ¡Madre mía! Venga, salvada de culo. Salvada ahí. No, uff. Ahí era meterse en la boca del lobo, eh. Pero bueno. Ah, vale, pues ya quería el avión María, tío. Hijo de María, me queda. No lo digas, Alves, no lo digas. Que... A ver, aguanta. Te van a ir para ahí, te van a ir por ahí, no te van por ahí, pues nada. Siente bien, yo tiro. Opa, y prueba, tío, nunca aprenderé lo que es eso, ¿eh? Cógeme eso. Cuidado, cuidado, bien por ahí, bien por ahí. No, 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 no. ¡Toma! ¡Uy, se la llevo de free, de gratis! Madre mía, di que sí, di que sí. Y nos llevamos camuflaje, perfecto. 5 medallitas de no sé qué. Pues nada, tú. Si llevamos camuflajes, pues por mí encantado, tío. Que de hecho, de eso se trata. Un Road tú. ¡No! ¡Ah! Me dio bien. Mira, que aún ganaremos, madre mía. Vámonos, vámonos, poquito a poco. ¿Y por allá? No lo sé. Tiramos por ahí, por si acaso. Ahí, 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 me venía uno y otro, tío, joder. ¡Oh! Y nos vemos, madre mía. Y subimos a la segunda posición por esa doble kill
Final, madre mía, asoma, asoma. ¡Oh! Y encima chupamos cámara. Y venga, venga, que te he visto, que te he visto. Asoma, asoma, toma, en toda mucha ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me escapa, que se me escapa! ¡Mierda, mierda! ¡No, no te me escapes! ¡Ven aquí, mira aquí tu cabeza, tu cabeza! Ahí, ahí, toma. O cae. Madre mía, vaya. Vaya final, madre mía. Más la doble kit de la victoria parece que ha sido. ¡Oh, my God! ¡Qué bien! Así te ha gustado acabar las partidas. Oh, chicos, ahí está el tema. Ir mejorando poco a poco. Ahora ir sacando el Road to Diamante ya por fin en Snipa. Y nos llevamos. Ahí no, no lo hemos llevado un paquetito, pero casi. Y nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.